Buenas noches y bienvenidos a Café Más. Hoy es miércoles 5 de febrero, día en que tenemos que lamentar una muerte más por violencia de género. Fue aquí, en Ciudad Real, esta mañana. Una mujer de apenas 28 años murió a causa de tres disparos en manos de su expareja, un policía local de esta capital. Es la número 6 de las víctimas por violencia machista en España. Esta noche nos preguntaremos en esta mesa de debate qué es lo que falla a nivel administrativo y político para que se sigan dando casos como este. Pero también nos iremos al terreno económico, no nos saldremos de esta comunidad en Castilla-La Mancha y analizaremos, cómo no, ese trabajo que está haciendo el gobierno regional en bajar de alguna manera y llegar al objetivo de déficit. Casi 6 puntos, decía ayer la presidenta de esta comunidad, Dolores Cospedal, es lo que se ha conseguido gracias a las medidas de ajuste que lleva promoviendo desde que ella asumió el cargo como presidenta, como hemos dicho, de esta región. Por una parte, el Partido Popular dice que están en el camino adecuado hacia la senda del crecimiento, de la recuperación, porque sus políticas austeras han dado resultado, pero es una afirmación que no ha convencido al Partido Socialista, que recrimina, sin embargo, que los datos no son ciertos porque no se ha contado con la deuda contraída por parte del Gobierno regional. Serán los dos temas que llevemos a esta mesa de debate con los tertulianos de todos los miércoles. Vamos allá a dar la bienvenida, porque hoy se ha venido a tomar un café con nosotros Emilio Nieto. Él es el decano de la Facultad de Educación de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches, Emilio. Muy buenas noches. Bienvenido. Mal día, buenas Mal noches. Día. ¿No? Mal día, pero bueno, analizaremos ahora cuáles son las causas. Sí. En ese debate que siempre enriquece en este café y más. También vamos a dar la bienvenida a Emiliano Vozmediano. Él es el artista nuestro por excelencia favorito de Puerto Llano. Muchas gracias, es un placer siempre estar aquí y contar contigo y con tan buenos amigos. También vamos a dar la bienvenida a Alejandro Llanos, también es profesor de químicas. Casi que podríamos decir, Alejandro, que estás en una mesa de profesores, ¿no? Bueno. Citamos como maestro a Emiliano Vozmediano, que también nos puede dar lecciones de vez en cuando. Unos profesionales de eso y otros aficionados como yo, pero sí. Bienvenido. Gracias. Y también vamos a dar la bienvenida a Miguel Acruz, él también es profesor de la Facultad de Educación de aquí, de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches, Miguel. Buenas y bárcenas noches, aunque no hablemos hoy de Bárcenas, pero creo que España está pensando en él esta noche, viendo cómo se ocupa del dinero y el tesoro del Partido Popular. Es una historia que dará de largo, pero vamos a hacer un paréntesis en ese caso que casi está siempre todos los días, que es el caso de Bárcenas, para ocuparnos de los temas más cercanos. Lo decíamos al principio de comenzar este programa. Hoy ha muerto una joven de 28 años en la capital, en Ciudad Real, a manos de su expareja. Es una relación algo turbulenta porque ya había denuncias previas. Algunas denuncias y esa orden de alejamiento también se levantó justamente ayer y ha sido hoy cuando el policía local, que también estaba deprimido, cogió un arma y en un forcejeo disparó a su mujer. Vamos a analizar, le voy a pedir un análisis primario a cada uno de los tertulianos sobre este tema y vamos a entrar ya de lleno en el debate. La pregunta muy clara, ¿qué sigue fallando en el sistema para que apenas los primeros 35 días de este 2013 hayan sucedido tantas muertes? Estamos hablando de 6 y la sexta en la capital, en Ciudad Real. Emilio Nieto. Pues yo creo que es grave, ¿no? Que ocurran estas cosas es grave. Yo creo que los que estamos aquí nos vamos a poner de acuerdo en este punto, ¿no? Porque es una denuncia unánime. Yo creo, además, Emilio, el acuerdo que tú acabas de nombrar es un acuerdo que está en esta mesa, pero afortunadamente también es un pacto a nivel nacional. Es en las pocas cosas que se ponen de acuerdo los partidos políticos. Sí, yo creo que en esto, ¿no? Por eso digo que vamos a estar totalmente de acuerdo. Estar de acuerdo en lo malo no me agrada en demasía, pero bueno, yo creo que es bueno. Es bueno estar de acuerdo. Yo creo que hay un tema que a lo largo de, a lo mejor del debate puede salir, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho moro, sin decir moro, cuidado, se dice en España, que cree que la pareja es suya, que la mujer es suya, el marido es suyo. Yo creo que el tema de propiedad es un tema que habría que discutirlo y analizarlo. Cuando uno se casa con alguien, cree que ese alguien le pertenece. Es mía. Y eso lo decimos mucho, es mío. Y de ahí viene posiblemente todos estos problemas, ¿no? Del tema de posesión. Se mata por la doctrina, por las doctrinas católicas, apostólicas, etcétera. Se mata por la posesión, por el dinero, y se mata por ser más que los demás. Y estos tres grandes problemas están ocurriendo ahora pues, en la pareja, ¿no?
Yo creo que es denigrante y poco dice de una sociedad moderna que puede solucionar los problemas de otra manera. Yo, en último extremo, le diría, ¿por qué no se mata él? Primero. ¿Por qué no lo hizo al revés? No, primero se mata él y seguramente tendríamos a alguien todavía viviendo, ¿no? Que no tiene culpa absolutamente de nada. Y la venganza siempre es mala y tomarse la justicia por su mano, pues peor todavía. Decía Emilio Nieto, la mató porque era suya. Claro. Hay testigos que dicen que la mató después de que ella se negara a recibir un beso de él. O sea, son determinados, o sea, es un forcejeo el que se dice, pero es algo, Emi, que resulta también un poco extraño, ¿no? O sea, sí. no puedes recibir un beso, no puedes dar un beso a la persona a la que quieres, o quizás estás obsesionado, porque habría también que debatir en esta mesa de debate qué es amor, ¿no? Para llegar a ese extremo, sacar un arma y matarla por tres disparos. Sí. Yo cada vez que oigo una noticia así, le decía antes a mi amigo Alejandro que me quedaba paralizado en un principio, ¿no? Yo creo, lo primero que quiero decir aquí públicamente es dar mi pésame, ya no solamente y lamentarlo, no solamente a la familia de esta chica, también a la familia de este chico. Porque aunque podemos compartir en la rabia de estos acontecimientos ciertas ideas, también se mata por desesperanza. Yo no quiero justificar nada, porque por supuesto pienso que hay un mal endémico de instinto de propiedad, un instinto salvaje que todavía subyace en gran parte de la población, sobre todo masculina, ¿eh? Y esto tiene que quedar subrayado, aunque también hay casos contrarios, pero son los menos. Se mata por miedo, se mata por soledad, se mata por desamor, se mata por falta de comprensión de qué es la vida y por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Se mata por falta de comprensión hacia el otro y de respeto hacia el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, yo estoy absolutamente convencido, yo no sé vosotros, compañeros, si podéis compartirlo, que visto lo visto, desde que empezamos a hacer hace ya tiempo los recuentos de cuántas mujeres por violencia de género se mataban en nuestro país, que eso es extendible por el mundo entero, que todos los años vamos haciendo una cuenta. Eso, desgraciadamente, nos está ocurriendo. La justicia no puede evitar, ni por mucho que se diga que tiene que haber una orden de alejamiento, etcétera, 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 a la persona que tiene la decisión tomada no hay nada que le obstruya. No hay nada, nada. Al final, la persona que se va a convertir en un futuro en víctima realmente lo tiene muy complicado para escapar si el asesino ha puesto sus ojos en ella. Y yo creo que hay un mal, lo decía al principio, un mal que tenemos en nuestro país, quizá por nuestra educación, es un mal cultural, en el que no se enseña desde pequeños, porque al final sabéis que la educación son programas que se establecen en las mentes de la gente, ¿eh? Y que nos programan. También podemos programarnos para ser buenas personas y respetar a los demás. Si se atajara, creo yo, esto es una opinión, desde base, inculcando unos principios reales de respeto hacia el otro y dando sentidos reales a la vida, yo creo que, no digo que desaparezca, pero por lo menos minimizar todas estas cuestiones. A mí al menos me escandaliza hacer un trato violento a las mujeres, ¿no? Más si me pongo en el caso de mi mujer, mi hija, estoy rodeado de mujeres y me parece escandaloso, ¿no? Pero para que yo pueda entender eso, he recibido una educación en la que se me ha hecho comprender eso. Entonces creo, aunque nadie estamos libres, cuidado. Yo cuando veo algo así, en un suceso de este tipo, me pongo en la piel de todos, si puedo, para intentar comprender, porque es muy complicado. Alejandro. A mí me parece que, lamentando esta situación, que además se repite machaconamente, estabas algunos recordando antes de empezar el programa que iban ya 5 o 6 muertes en España, Miguel decía, en 35 días. Claro. Son 5 al mes, 5 por 12 meses, 60, las 60 que tenemos todos los años. Sí, no baja la media, ni recuento. La estadística es rotunda, uno arriba, uno abajo, pero quiere decir que lamentablemente nos faltan 55 todavía, o 54. Así de terrorífico es, porque la estadística no perdona. Y es que yo creo, en mi opinión, lo que falta, lo que se nos escapa de las manos es que estamos ya llegando a unos límites insostenibles de una falta de principios y valores propios del hombre. Por ejemplo, el respeto a la vida.
el respeto a la vida propia, el respeto a la vida del de enfrente, es el don más sagrado que tiene el hombre. Y la tratamos como si fuera una cosa de, bueno, yo decido y hago lo que quiero con la tuya y con la mía. No puede hacerlo con la suya, cuanto menos con la de los demás. Entonces, ese es un principio de respeto a la vida que creo que está fallando. Pero más allá, detrás de esta persona, sobre todo del agresor y de los futuros agresores, en este caso, probablemente haya una falta total de poderse agarrar a valores que trasciendan un poco al día a día, al pelearse con la pareja, o al sentir rencor, o al sentirse ofendido por algo que ha hecho. Hay valores, hay principios, y hay cosas más trascendentes, más allá y de más futuro, que no se tienen en cuenta, porque estoy coincidiendo con Emiliano, no nos forman en eso. Nos forman en matemáticas, en historia, en no sé qué, pero no nos forman en valores éticos humanos. Y no entro en ningún momento en nada de religión. Y luego, en muchos casos de estos conflictos, falla, yo ya no sé si es posible o es una utopía pedirlo, pero de los dones que tenemos los humanos, hay un don que es el don perfecto, que es el perfecto don, que es de donde viene la palabra perdón. Y eso nos falla, ¿no? En todas estas discusiones, en estas peleas, a nadie se le ocurre que puede existir el perdón. Esperemos que un asunto trágico como este sirva de reflexión y que esos 60 se queden en menos este año. Esos 60, 70 y media que tenemos desde hace varios años, y eso sin contar las miles de denuncias que no acaban en hechos fatales, pero que siguen estando y sigue habiendo violencia porque sigue habiendo denuncias y juicios después, Miguel. Sí, sí, desde luego. Es decir, yo que he tenido la potestad o la posibilidad de diariamente pues asistir a las denuncias que en la provincia había prácticamente casi todos los días, son varios centenares de mujeres las que la Policía Nacional y la Guardia Civil Provincial tiene unas medidas de protección. Policías y guardias civiles que tienen asignado una serie de mujeres y que todos los días se encargan de llamarles por teléfono o pasar por su casa para preguntarles si necesitan algo y cómo están. Esto es una labor humanitaria social que Policía y Guardia Civil hace, que a lo mejor la gente no conoce. Lo que quizá tendríamos que tomarnos más en serio es la Ley Integral contra la Violencia de Género, que en su momento tomó el gobierno socialista anterior, que puso en marcha con una serie de planes que tenían que abarcar la educación, planes de educación en igualdad y en no discriminación a todos los efectos en todos los niveles escolares. Planes de atención sanitaria, formación para enfermeras, médicos, sanitarios, planes concretos para la judicatura, para fiscales y jueces que también estuvieran al tanto de todo eso. Se crearon con el anterior gobierno lo que se llaman unidades contra la violencia de género con sede en cada subdelegación del gobierno, que se han intentado encargar de formar, dar charlas, proteger, orientar y hacer un seguimiento también personalizado de esto. El mayor problema que yo creo que tenemos en este tema es un problema de educación. Lo hemos mamado en cada biberón desde niños. Es decir, parece que el hombre tiene que ser machito y que ser machito supone que tiene que ser violento, que tiene que ser duro. A mí me ha sorprendido observar cómo cada vez chicas más jóvenes en este tiempo, chicas de 15 o 16 años, se veían obligadas a poner denuncias porque se sentían maltratadas física o psicológicamente por sus parejas, por sus novios. El problema que pasó ayer, o que ha pasado hoy, es que la chica que le había denunciado, cuando llega el momento del juicio, se arrepiente, le perdona y al final no lo denuncia. Tienen el concepto, porque yo lo he oído y lo he oído muchas veces a muchas chicas, tienen el concepto que dice, me pega pero
poquito, solo lo justo. ¿Cómo que te pega poquito, solo lo justo? No te puede pegar nada. Si te quiere, no te puede pegar. Y si te pega una vez, aunque luego diga, perdona, que te quiero mucho, que te quiero mucho, si te pega una vez, te pegará 100. Al primer símbolo o signo de violencia física o psicológica, a ese chico hay que dejarlo con su padre y con su madre. No se puede querer a alguien que no te respeta y que te hace sufrir y que te hace llorar. El 7 de diciembre, precisamente, el juez ponía una orden de alejamiento contra este agresor, contra finalmente la pareja de la mujer, pero fue la misma mujer quien levantó la denuncia, claro. Miguel. Claro, es que yo he visto muchos casos, os puedo contar anécdotas reales, es decir, he vivido aquí en Ciudad Real casos de órdenes de alejamiento que la mujer tiene prohibido o el marido tiene prohibido estar con la mujer y ser la propia mujer la que se va a vivir con el marido, a la casa del marido. Al marido que denunció, que le pegó, que la maltrató, que le hirió, que le hizo heridas, que le rompió un brazo, se va a esa casa, es decir, tiene dependencia con él, seguramente porque no tiene dinero, porque tiene necesidad de que le mantenga, por los hijos, por una serie de razones. Y he tenido que asistir, dar órdenes concretas a la policía, decirle, obligada a la fuerza, os la lleváis a su casa, ¿eh? Y lo ponéis en conocimiento del juez, que esta señora... se va, ella es la que se va a casa del maltratador. Entonces hay que concienciar a la sociedad de que eso no puede ser y desde luego también hay que propiciar que las mujeres puedan ser dependientes, porque en muchos casos aguantan palizas, maltratos y todo tipo de vejaciones porque no tienen un medio, y en estos momentos no tienen un medio para vivir, para comer, tienen que quedarse en su casa porque si no se tendrían que ir a mendigar a la calle. Estás viendo el teléfono de ayuda de atención contra el maltrato impreso en pantalla, el 016, al que animamos a todo el que se vea en una situación parecida y pueda estar viéndonos ahora mismo a través del televisor. Se anime a dar el paso, como decía Miguel, porque la tolerancia tiene que ser cero. Vamos a poner ese teléfono a lo largo de todo el programa, pero recuerden que ustedes también pueden participar a través del número de teléfono de esta casa, de Más Televisión, y ser el quinto tertuliano a través de ese número que va a aparecer ahora mismo, o también a través de ese muro que tenemos en Facebook, de ese perfil que hemos creado. Tienen que buscar Café y Más y nos pueden dejar cualquier opinión o sugerencia que la trasladamos esta noche en este debate necesario, porque cada vez que ocurre una muerte por violencia de género hay que volver a repetir que las mujeres no están en definitiva solas y sobre todo que es un problema, Emilio Nieto, como habéis coincidido casi todos los tertulianos en decir esta noche, que es de educación, ¿no? Ahora. Venga, vamos a discrepar, pero ir en el camino correcto. Yo quería introducir dos elementos en el debate, que tenemos dos, que no ha habido debate, realmente ha habido coincidencia, dos elementos. El primero, las cosas no están tan mal, aunque con un caso que haya, ya es mal. En España me gustaría ver las encuestas de cuántos españoles matan a españolas. Me parece que son muy pocos, No debe pasar de 15 o 20 casos. Con 15 o 20 casos ya es muy grave, Ya es muy grave. Es el primer dato. El resto, si lo veis las estadísticas, son de rumano, de búlgaro, de gente del extranjero que viene y, bueno, tiene otra educación. Primer dato. Estoy de acuerdo, pues, con que es importante la educación, fundamental. Gente que viene de otros sitios con un potencial económico mucho peor, con una educación relativamente peor, pues viene aquí y hace esas cosas que, lo digo de antemano, con un caso creo que es suficiente para denunciarlo. En violencia de género, cero. Y ahora voy a entrar en el segundo tema. A mí me parece que se debe derogar la ley de violencia de género. Aquí sé que no vamos a estar de acuerdo. Y por eso lo presento. ¿Cuál es la razón? Sencillamente porque toda la violencia que se produzca contra el ser humano, para mí debe ser igual. No podemos, de verdad, en esta sociedad moderna, en la que hemos avanzado en igualdad todos los seres humanos. Quizás habría que corregir esa derogación y tú vas hacia un camino de ley. No podemos hoy alentar que solamente es violencia de género la que comete el hombre contra la mujer. Eso no puede ser. ¿Incluyes la violencia familiar en este caso? Incluyo que toda violencia debe ser castigada y perseguida. No solamente una parte, porque yo tengo compañeros y amigos que se sienten perseguidos por la mujer y que se sienten maltratados. Y no les
permite la ley aterrada. Es más, una mujer pega una guantada a un hombre y no pasa nada. Lo hace un hombre y va a la cárcel. Y esto no creo que en el siglo XXI lo podamos seguir permitiendo. Por lo tanto, creo que las leyes que se hacen para alguien solo son perjudiciales. La ley hay que hacerla para todo el ser humano, hombre y mujer. Y por lo tanto, persigamos, porque podemos hacer guetos. En la educación podemos hacer guetos con la ley. Por lo tanto, veis, aquí yo reflexiono. La ley de violencia de género debería ya desaparecer y convertirse en una ley de violencia en general, que vaya a favor del hombre y de la mujer, o de la mujer y el hombre, que en eso me da igual. De lo contrario, podemos hacer una perversión queriéndolo hacer bien, porque hay en las facultades y en los colegios que solamente se incide en la mujer. ¿Y el hombre qué dice? ¿Favorece o perjudica la discriminación positiva? Yo creo que sí. Creo que perjudica. Los datos que tengo, estaba haciendo ahora mismo memoria de los casos que yo he vivido aquí en la provincia. Viví un caso en Miguel Turra, que eran todos españoles menos uno. En Miguel Turra, un señor mata a su exmujer. En Puerto Llano, que le pega fuego. Y al año se murió la chica de Puerto Llano. El de Argamasilla de Alba, que mató a la mujer, un gimnasta que tenía un gimnasio y tal, que en herencia también. En Porzuna, el penúltimo caso que yo viví, ese era el único que era extranjero. Extranjero. Y en Campo de Criptana, también hace 3 años, que también lo viví de cerca, eran nacionales. Todos son mujeres, Emilio. Es decir, hasta ahora creo que no sé si hay algún caso en estas estadísticas de que una mujer, hay por ahí algún caso, alguna envenenadora o algo así, alguna mujer ha envenenado o ha matado a un hombre. Pero desde luego estamos en una sociedad que lo queramos o no, es decir, pensamos y tenemos el sentido ese de lo que decíamos antes, la maté porque era mía. Entonces tenemos el sentido y son los hombres los que matan a las mujeres. Por celos muchas veces, pero es por celos, por educación, por inseguridad, por tal. O eres mía o no eres de nadie. Si una mujer quiere dejar, pues entonces te mato. Si me dejas, te mato. Eso es algo que estamos viviendo todos los días. Lo que hay que hacer es aplicar bien la ley para que, desde luego, tampoco se abuse. Yo también tengo conocimiento y te doy en parte la razón de que alguna mujer puede utilizar una denuncia de violencia de género exagerándola, con ayuda siempre de abogados que empiezan a poner pruebas para hacer más daño del que sería necesario al hombre, para sacarle más dinero en el divorcio o para quedarse con los hijos o para cosas de ese estilo. Pero bueno, que haya que mejorar la ley no quiere decir que haya que quitarla. También tenemos, y estamos asistiendo mucho, a violencia dentro del seno de la familia y cada vez más estamos viendo padres y madres que denuncian a sus hijos adolescentes de 14, 15, 16 años porque no pueden con ellos, porque les pegan palizas, los insultan y les hieren. ¿Qué sería? Miguel, ¿violencia machista, Miguel, o violencia familiar? Eso es violencia familiar, Miguel, o violencia dentro, Miguel, de la familia. Y está recogido si también por ley. Y actúa la policía y la Guardia Civil en esos casos también. Porque Miguel, tú y yo conocemos muchos casos. Claro. ¿A que sí? Sí, yo unos cuantos. En lo que se cambia, y cuando una ley discrimina, ya por sí misma no es válida. La ley no puede discriminar, ni aunque sea positivo. Persigamos desde la escuela, por igual, al hombre. Eduquemos desde la escuela, pero claro, si desde la escuela discriminamos, Alejandro, si algo no, mal ahí funciona. Es donde iba comentando con lo que decía antes Emilio. Está el Código Penal. Claro. Y no necesitamos más ligeras modificaciones, a lo mejor, que se vayan haciendo. No hace falta. Lo que pasa es que el haber creado o haber intentado crear una ley de violencia de género es lo que en este país hacen los políticos de todos los signos cuando no quieren hacer nada, que es hagamos una ley. Claro. Ahora estamos con la ley de transparencia o la ley anticorrupción, me parece que la quieren llamar. Sí. Es que no queremos hacer nada. Antes la ley contra violencia de género es que no queremos hacer nada. La violencia de género yo entiendo que tiene una raíz educativa y ética. Claro. Y ahí es donde hay que ir. Si tú quieres, como político, mejorar este problema,
educa, pero educa bien, educa en valores, educa en... Es el remedio. Lo demás y en igualdad. Son ganas de decir, vamos a hacer una ley. Porque si educamos en desigualdad, pues estamos creando estos evidentemente, problemas. Evidentemente. De todas formas, quería decir que yo creo que esta ley de violencia de género llega en un momento adecuado. Tampoco podemos coger y echar aquí toda la tierra del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar un poco hacia atrás en la historia y nos vamos a percatar rápidamente que no hace demasiado tiempo a que las mujeres eran pues, seres humanos de segunda o tercera categoría. Sí, eso es así. Entonces, bueno, ahora gracias a muchas cosas se ha avanzado en estos 30, 40 o X años, yo no quiero marcar ninguna fecha, donde gran parte de la población masculina también sabe y es consciente, gracias a que ha habido muchos movimientos, la mujer siempre ha tenido que defenderse. Hacía falta defender a ese grupo social, que son las mujeres. Que tú sabes, Emilio, que bueno, en nuestro país todavía tenemos algo de suerte, porque hay mucha conciencia también entre los españoles. Eso tenemos que reconocerlo, porque es cierto lo que has subrayado antes de mucha inmigración extranjera que vienen con los cables un poco bajos, ¿no? Pero la mujer necesita en este planeta, también aquí en nuestro país, aunque ya hayamos evolucionado sobre ese estatus que dio origen a esta ley de la que estamos hablando, quizá haya que hacer reformas, cambiarle incluso el nombre, valorar toda violencia como igual, todo el mundo conoce casos también contrarios, pero en términos generales las mujeres son las grandes perdedoras, eso es evidente, y yo creo que sí hay que protegerlas. Ahora que, claro, también a todas estas que llegan denunciando falsamente, etcétera, etcétera, tiene que haber habilidad. Pero, tiene que haber pues algún tipo de criba para distinguir. Pero quiero decir que al final el que tiene mentalidad de asesino lo lleva ya incrustado desde incluso en algún punto de su infancia. El mucho donde caso cree que la violencia sí va con ese programa. Y yo salvo también al que es en un momento dado víctima y se convierte en un asesino, pero es una víctima también. Y al final yo creo que ni por mucho que se cambie el nombre de la ley, ni por mucho que se hagan nuevas añadas, nuevos epígrafes, etcétera, 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 a esas leyes, no se evita el problema de base. Ese que dice... que lo refleja también en nuestra Constitución, que todos somos iguales, pero las mujeres y los hombres también. Y hay que tener un respeto, hay que saber, hay dos tipos de amor, ya termino con esto, porque antes lo has comentado, hay dos tipos de amor, no uno solo. Uno que es el amor incondicional, ese que tiene capacidad de perdonar y de ver en el otro al ti mismo. Y otro es el amor egoísta, que es otra variante del amor, que muchos hombres practican. Y sí que habría que alertar a la población, a la sociedad en general, porque las mujeres pueden llegar a distinguirlo. Cuando aparece un hombre que es violento de por sí... Seguiremos hablando de las herramientas legales para prevenir la violencia machista dentro de unos minutos. Volvemos después de la publicidad. Hasta ahora.